Señor, abre mis labios. Canten de alegría las naciones,
porque reges el mundo con justicia, reges los pueblos con rectitud y gobiernas las naciones de la tierra. Todos los pueblos te alaben. A Cristo el Señor, que nos prometió el Espíritu Santo, venid, adorémosle. Aleluya. La tierra ha dado su fruto, nos bendice el Señor nuestro Dios. Que Dios nos bendiga, que le teman hasta los confines del orbe. A Cristo el Señor, que nos prometió el Espíritu Santo, aleluya. Gloria al Padre y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. A Cristo el Señor, que nos prometió el Espíritu Santo, venid, adorémosle. Aleluya. Corazón y mi carne se alegran por ti, Dios vivo. Aleluya. Hasta el gobierno encontrado una raza.
los numerosos. Decida a los pueblos.
Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, es decir, el mensaje de la fe que nosotros predicamos. Porque si proclamas con tu boca a Jesús como Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, serás salvo. Pues con el corazón creemos para obtener la justificación y con la boca hacemos profesión de nuestra fe para alcanzar la salvación. El Señor ha resucitado del sepulcro. Aleluya, aleluya. El que por nosotros colgó del madero. Aleluya, aleluya. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. El Señor ha resucitado del sepulcro. Aleluya, aleluya. En el mundo tendréis luchas, pero tened valor. Yo he vencido al mundo. Aleluya. Bendito sea el Señor Dios de Israel. Bendigamos a Cristo, que nos prometió enviar el Espíritu Santo que procede del Padre, y supliquémosle diciendo: Señor, danos tu Espíritu. Señor, danos tu Espíritu. Te damos gracias, Señor Jesús, y por medio de ti bendecimos también al Padre
en el Espíritu Santo y te pedimos que hoy todas nuestras palabras y obras sean según tu voluntad. Señor, danos tu Espíritu. Concédenos vivir de tu Espíritu para ser de verdad miembros vivos de tu cuerpo. Señor, danos tu Espíritu. Haz que no juzguemos ni menospreciemos a ninguno de nuestros hermanos, pues todos tenemos que comparecer para ser juzgados ante tu tribunal. Señor, danos tu Espíritu. Cólmanos de alegría y paz en nuestra fe, hasta que rebosemos de esperanza por la fuerza del Espíritu Santo. Señor, danos tu Espíritu. Terminé nuestra oración con la plegaria que Cristo nuestro Señor nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Ayúdanos, Señor Dios nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, para que podamos mantenernos fieles a la voluntad y llevar una conducta digna de tu amor, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Reina del cielo, alégrate, aleluya, porque Cristo, a quien llevas en tu seno, aleluya, ha resucitado según su palabra, aleluya. Gózate y alégrate, Virgen María, aleluya. Porque resucitó verdaderamente el Señor, aleluya. Oremos, Dios nuestro, que diste al Espíritu Santo a tus apóstoles cuando oraban juntamente con María, la Madre de Jesús, concédenos por intercesión de ella servirte con toda fidelidad y difundirla con la palabra y el ejemplo la gloria de tu nombre, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros. Amén.
Que Jesús resucite. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que Jesús resucitado, glorificado a la derecha del Padre, interceda por nosotros y permanezca con todos ustedes. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso, ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Gloria a Dios en el cielo. Tierra, paz a los hombres que aman.
Oremos. Padre Santo, tú que nos has elegido no por méritos míos a participar del eterno sacerdocio de Cristo en el servicio de tu Iglesia, concédeme anunciar tu Evangelio con humildad y valentía y administrar con fidelidad tus sacramentos por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, mientras Apolo estaba en Corinto, Pablo atravesó las regiones altas de Galacia y Frigia y bajó a Éfeso. Encontró allí a unos discípulos y les preguntó: ¿han recibido el Espíritu Santo cuando abrazaron la fe? Ellos respondieron: ni siquiera hemos oído decir que exista el Espíritu Santo. Pablo replicó: entonces, ¿qué bautismo han recibido? Ellos respondieron: el bautismo de Juan. Pablo les dijo: Juan bautizó con un bautismo de conversión, pero advirtiendo al pueblo que debían creer en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús. Al oír esto, los discípulos fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, y cuando Pablo les impuso las manos, descendió el Espíritu Santo y comenzaron a hablar lenguas desconocidas y a profetizar. Eran en total unos 12 hombres. Durante los 3 meses siguientes, Pablo frecuentó la sinagoga y habló con toda libertad, disputando acerca del reino de Dios y tratando de convencerlos. Palabra de Dios. Cantemos a Dios un canto de alabanza. Aleluya. Cantemos a Dios un canto de alabanza. Aleluya. Cuando el Señor actúa, sus enemigos se dispersan y huye ante su faro los que lo odian. Cual se disipa el humo, se disipan, como la cera se derrite al fuego. Así ante Dios perecen los malvados. Ante el Señor, su Dios, gocen los justos y salten de alegría. Entonen alabanzas a su nombre en honor del Señor, toquen la cítara. Señor, desde su templo santo, a huérfanos y viudas da su auxilio. Él fue quien dio a los desvalidos casa, libertad y riqueza a los cautivos. Aleluya. Aleluya.
que han resucitado con Cristo, busquen los bienes de arriba donde está Cristo, sentado a la derecha de Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, los discípulos le dijeron a Jesús: ahora sí nos estás hablando claro y no en parábolas. Ahora sí estamos convencidos de que lo sabes todo y no necesitas que nadie te pregunte. Por eso creemos que has venido de Dios. Le contestó Jesús: ¿de veras creen? Pues miren, que viene la hora, más aún ya llegó, en que se van a dispersar cada uno por su lado y me dejarán solo. Sin embargo, no estaré solo, porque el Padre está conmigo. Les he dicho estas cosas para que tengan paz en mí. En el mundo tendrán tribulaciones, pero tengan valor, porque yo he vencido al mundo. Palabra del Señor. Siéntense, hermanos. Este trocito del Santo Evangelio está en el lugar del Evangelio de San Juan, cuando Jesús en la última cena se está despidiendo de sus apóstoles. Yo he pensado que tres cositas de este Santo Evangelio nos pueden hacer por lo menos un poquito de meditación. La primera es cuando los apóstoles aquí le dicen al Señor: ahora estamos convencidos de que lo sabes todo. Es decir, aquí los apóstoles le están diciendo a Jesús: ya conocemos, ya te conocemos, ya estamos convencidos. Y ellos no se dan cuenta de que no saben nada de Jesús, más que lo que han vivido ahí un poquito con ustedes. Porque acuérdense que el conocimiento de Jesús es entrar en el amor de Jesús. Para conocer a Jesús hay que amar a Jesús. No se conoce a Jesús en los libros, ni en las escuelas, ni en las discusiones de los hombres. Allí no está Jesús. Jesús está en que amemos a Jesús, que lo sigamos, que hagamos lo que Él hizo. Y principalmente en su cruz, porque aquí faltaba la cruz, por eso no entendían bien los apóstoles a Jesús, faltaba todavía la cruz, faltaba la resurrección, esas dos maravillas de Jesús faltaban. Por eso los apóstoles se equivocaban: ya conocemos, ya te conocemos. Pues no, Señor. También nosotros, amados hermanos, apliquemos esto a nuestra vida. El conocimiento de Jesús lo conoceremos mientras lo vayamos amando más y más y más y más, lo iremos conociendo.
Segunda enseñanza que yo he visto aquí es cuando Jesús les dice, porque ellos dicen que creen en Él, y Jesús les dice, creen en mí, tienen fe. Habla de la fe Jesús y la fe otra vez. A veces nosotros andamos preguntando, no tengo fe, o por qué no tengo fe, o por qué me falta la fe, etcétera, amados hermanos. Es un camino muy largo la fe. Es el camino de Jesús. Y en la fe vamos a encontrar muchas dudas. Podemos decir, decía alguien, que la fe es soportar las dudas. Soporta las dudas. Eso es porque la razón que tenemos es muy tremenda. Los hombres a veces se han equivocado mucho porque siguen mucho la razón, la ciencia, dicen ellos. Es muy fácil que creamos que ahí está la fe. La fe no, la fe es soportar las dudas. Lo que nos ha dicho Dios, lo que hemos aprendido de Dios, lo que hemos aprendido de Jesús, soporta las dudas, te van a venir muchas dudas, y a veces tremendas, y a veces por mucho tiempo, y a veces por lo que oyes en el mundo, por lo que ves en el mundo, van a venirte muchas. No te espantes, te falta la cruz de Cristo, te falta la resurrección de Cristo, te falta soportar ese camino tan duro de la duda, porque la duda es parte de la fe, no es contra la fe, es parte de la fe. Entonces dice Jesús, ¿de veras creen en mí? Les dice aquí como diciendo, no es cierto. Entonces, amados hermanos, pedir al Señor ese don de la fe y soportar todo en el Señor, con el Señor. Porque viene la tercera enseñanza de este trocito del Santo Evangelio y nos dice, les dejo mi paz, les doy mi paz, les doy mi paz en mí. Tengan paz en mí. No van a encontrar la paz en ningún lado. No la busquen por otro lado. En mí, en Jesús, es donde encontramos la paz. Suceda lo que suceda, aunque el mundo se caiga, aunque el mundo venga para abajo, no debemos tener miedo, dice Jesús aquí en este trocito. No tengan miedo. Yo he vencido al mundo. Esa es la razón que nos da Jesús, porque debes tener paz en Jesús. Yo ya he vencido todos los males de este mundo, ya los he vencido. Ya están vencidos, ya no pueden levantar cabeza. En Jesús ya tenemos la victoria hecha para siempre. Entonces, pero tengan paz en mí, hay que buscarlo en Jesús, centrarnos en Jesús. Hoy estamos celebrando la Santa Misa, una acción de gracias muy hermosa. El padre que está celebrando se llama José Antonio Vallejo, cumple 50 años de sacerdote. Hace mucho tiempo el... Hace mucho tiempo el Señor lo llamó y le dijo, te me vienes conmigo, le echó una mirada y ya, y él bajó la cabeza y dijo, sí, me voy con Jesús, hace como 70 y tantos años, y nunca se ha arrepentido. Y tuvo una mamá, que la mamá se quedaba sola porque el padre era el sostén de su mamá, era el único hombre, el único hijo. Y la mamá le dijo, te lo entrego al Señor, de esas mamás que son santas. Dicen que los hijos, el futuro de los hijos, fíjense este pensamiento que hermoso es para que lo aprendan las mamás. El futuro de los hijos son las mamás. ¿Quieres saber cómo le va a ir a tu hijo?
¿Cómo eres tú, mamá? Como seas tú, así le va a ir a tu hijo. El futuro de las mamás son, el futuro de los hijos son las mamás. Entonces, una mamá santa, pues el hijo es santo. Una mamá, tenemos que hacer la lucha de ser, las mamás tienen que ser buenas mamás para que los hijos sean, se salven. Entonces el padre se fue, dejó a su mamá, se fue y él se ha dedicado a Dios. Aquí en la basílica se ha dedicado a pintar a la Santísima Virgen de Guadalupe, porque él es pintor, estudió en escuelas muy buenas de pintura y ahora ha pintado como 30 imágenes de la Virgen de Guadalupe, pero es el pintor, es un pintor espiritual. Pinta imágenes que nos llevan a la espiritualidad, a orar. Entonces, podemos decir, es un pintor espiritual que nos hace meditar, así es el Padre. Pues hoy estamos dando gracias por sus 50 años de sacerdote. Pidamos que tenga estas tres cositas del Evangelio, por eso las dije antes, que tenga el conocimiento de Jesús. Él ama mucho a Jesús, ora mucho a Jesús. Que tenga fe en sus dudas, que aguante las dudas. Y que tenga la paz en el Señor Jesús siempre. Mi paz les dejo, mi paz. Que tenga paz en sus tribulaciones, porque nos van a venir las tribulaciones. Si amamos, nos vienen las tribulaciones. Que la Santísima Virgen lo bendiga mucho en este día. Que lo bendiga, que lo acompañe, que lo haga de veras un santo sacerdote. Ya lo conocemos bien, lo queremos todos muy bien. Y entonces, pues todos le deseamos eso. Que el Señor, que la Santísima Virgen, Madre Santísima de Jesús nuestro Señor y que está con nosotros aquí, lo bendiga al Padre y nos bendiga a nosotros en esta Santa Misa. Oremos, hermanos, al Señor, que con su Espíritu santifica la Iglesia y por medio de sus ministros la ilumina y gobierna. Después de cada petición iremos. Jesús resucitado, escúchanos. Por nuestro hermano, el muy ilustre señor canónigo, don Antonio Vallejo, que hoy celebra el aniversario de su ordenación presbiteral, para que lleno de la fuerza del Espíritu Santo que recibió y saciado de la palabra divina, enseñe adecuadamente al pueblo que tiene encomendado, oremos al Señor. Jesús resucitado, escúchanos. Para que ejerciendo fielmente su ministerio, congregue al pueblo en la unidad y se salve él y los fieles que tiene encomendados, oremos al Señor. Jesús resucitado, escúchanos. Para que se entregue al bien de la Iglesia y de los fieles que tiene encomendados, no como déspota sobre la heredad de Dios, sino como modelo del rebaño, oremos al Señor. Jesús resucitado, escúchanos. Para que cuando aparezca el Supremo Pastor, pueda rendir buena cuenta de la administración que le fue confiada y alcance el premio de sus trabajos, oremos al Señor. Jesús resucitado, escúchanos. Para que el Señor y Creador de todo reciba en su reino a sus familiares y amigos y a todos los que lo acompañaron en la ordenación y primera misa y que nos han presidido ya en las moradas eternas, oremos al Señor. Jesús resucitado, escúchanos. Todo esto te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Oh,
Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Todopoderoso. Te ofrecemos, Señor, este sacrificio de alabanza para que aumentes en nosotros el espíritu de servicio y lleves a su plenitud lo que sin méritos propios nos confiesta por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, en nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, puesto que aún no necesitas de nuestra alabanza, es don tuyo que seamos agradecidos, y aunque nuestras bendiciones no aumentan tu gloria, nos aprovechan para nuestra salvación por Cristo Señor nuestro. Por eso, unidos a los ángeles, te aclamamos llenos de alegría. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dando gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación
y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro obispo Norberto y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen, Madre de Dios, con su esposo San José, los apóstoles, el humilde San Juan Diego y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Con alegría nos damos la paz del Señor. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Thank you.
Oremos. Por la gloria de tu nombre, Señor, he celebrado con gozo el misterio de la fe en el aniversario de mi ordenación sacerdotal. Haz que manifieste con mi vida a Cristo que ofrecí y recibí en este sacrificio, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Agradezco a mi Padre Dios que me ha permitido, pues durante todo mi sacerdocio, alabarlo y bendecirlo, a Jesús. Agradezco al Espíritu Santo que nos ha enseñado, como él decía Jesús, todo lo que necesitamos saber. Y también a mis hermanos sacerdotes, a Monseñor Glenny, a los demás canónigos, en fin, a todas las personas, Padre Manuelito, que me ha predicado muy bonito, bendito sea Dios. Padre Manuelito, gracias por todos mis hermanos sacerdotes y por todo lo que estamos aquí. Gracias. El Señor. Y olvidaba decir que todos los días le pido a la Santísima Virgen que me lleve a Cristo. Es una de mis oraciones cuando vengo a verla. Madre, lléveme a Jesús. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Podemos ir en paz. Nuestra misa ha terminado. Demos gracias a Dios.